Hello, good evening. Hi, teacher. Hi, Good evening, Rosie. How are teacher. you? Hi, Hi, Roberto. How thanks. are you? Fine, teacher. Excellent. Welcome back. Bienvenidos. Hi, Gracias. Carolina. Hi, Mayra. How are you? Fine. Welcome, bienvenidas una vez más. Vamos a esperar que sus demás compañeros se nos unan y luego vamos a empezar con la clase. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? Bien. Bien, bien. Bien. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Hi, José. Hi, Yader. Ay. Welcome. Good evening. ¿Cómo están? Good evening. I am good, thank you. Excellent, excellent. Solo déjenme prepararme con un par de cositas por acá. Okay, todos han podido entrar a la plataforma, ¿no han tenido problemas con eso? Sí, yo he podido entrar. Okay, excellent. A mí me tocó hacer como unos 3 intentos, no podía entrar. Ah, pero no le bloquearon el usuario, porque por veces cuando uno estaba de intentar, como que se bloquea el usuario o algo por el estilo. No, me decía que era una, que la reunión era una reunión recurrente o algo parecido. Ah, ahí sí no sé. Sí, ni yo. Ah, pero ese es aquí, no en la plataforma. Ah, la plataforma no, sí está. Sí, el problema es que tenía otra clase de 8 a 9, entonces quizás por eso no se podía entrar, porque todavía estaba con ese grupo. Ah, probablemente. Ajá, probablemente, así es. Así que si no se puede los primeros 5 minutos, hay que tener un poco de paciencia, porque por veces los chicos preguntan bastante, entonces ahí hay que atender las dudas. Hi, Hugo. How are you? I'm fine, thank you. Excellent. ¿Todos estaban aquí ayer? Yes? No? Yes. Okay, excellent. So, una vez más, welcome a nombre de Inglés Corporativo. Bienvenidos a este curso en línea. Una vez más, estamos en el curso preintermedio en el módulo 1, ¿verdad? Del curso preintermedio. Así que vamos a hacer un poco de retroalimentación de lo que vimos la clase pasada. Así que déjenme compartirles mi pantalla. Como normas de convivencia, ya lo hemos hablado, vamos a silenciarlos a todos. Así que para evitar cualquier interferencia, cuando se esté haciendo la explicación. Si usted quiere participar o si tiene alguna pregunta, simplemente desactive su micrófono o levante su mano. Ahí hay una opción para poder levantar la mano. All right. So, welcome back. Bienvenidos. My name is Dennis González. And we are going to start. Vamos a empezar. So, en la clase pasada estuvimos hablando sobre possessive adjectives. Ya vamos a ir viendo poco a poco lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Primero, hicimos una pequeña práctica de cómo hacer contractions, de cómo hacer las oraciones más cortas and faster, cuando podemos hablar un poquito más rápido, all right? So, decíamos que por lo menos I am era I'm, she is she's, we are is we're,
He is his. They are is there. Y se lo puse acá entre paréntesis para que vea cómo se dice, ¿ok? Pero no se escribe así, ¿ok? Solamente así se dice, there, ¿ok? There. Y luego me estuvieron dando unos ejemplos, por ejemplo, I'm a police officer, I'm a teacher, she's my partner, we're friends, he's my dog, ¿ok? Or it's my dog, ¿ok? Me estuvimos hablando de cómo hacer eso más corto y más rápido, ¿alright? Also, we talked about possessive adjectives. Hicimos la diferencia entre un pronoun y un possessive adjective. Acuérdense que un possessive adjective tiene que estar al lado de un objeto, ¿ok? Siempre al lado de un objeto. Por ejemplo, my name, his cell phone, her car, its ball, your house, our class, their computers, ¿ok? Siempre que vamos a usar un possessive adjective, necesitamos tener un objeto que lo acompañe. En el caso de un verbo, puede ser por sí solo. Por ejemplo, I am a teacher, ¿ok? You are a student, ¿ok? Ya si quiero hablar de algo que me pertenezca, my cell phone, my computer, ¿ok? My house, ¿ok? Esos eran algunos de los ejemplos que estamos viendo. Incluso decíamos que podíamos usarlo con favorite things, ¿ok? Por ejemplo, my favorite food, ¿ok? Ahora, si yo hablaba de mi comida favorita y alguien más quería hablar sobre mi comida favorita, iban a usar his favorite food, ¿ok? Si es un chico, si es una chica, sería her favorite food, her favorite color, ¿ok? Her favorite movie, etc. ¿Ok? Así es como nosotros describimos o nosotros usamos possessive adjectives. ¿Ok? Solo para que tengamos entendido y que todo el mundo estemos en la sintonía de lo que estuvimos hablando ayer. ¿Ok? Así que esto es lo que estuvimos practicando. Y ahora vamos a empezar con WH questions. ¿Ok? Ahora, nosotros en English we have two types of questions. We have yes-no questions and we have information questions, okay? Yes-no questions are easy. Esos son muy fáciles. Igual que la respuesta puede ser yes or no, okay? Así de simple. WH questions are a little bit different, son un poco diferentes, porque vamos a decir una oración completa, okay? Complete information, okay? Por ejemplo, acá tengo las diferentes WH words que vamos a estar usando. Así que vamos a ir practicándolas una por una. La primera sería what, ¿ok? What, where, sería siguiente, where, who, how. Y luego vamos a usar otra que es igual de what. Pero al final de la pregunta vamos a usar la palabra like, ¿ok? Así que vamos a ver las primeras cuatro primero y luego nos vamos a detener un poco en la última, que sería what, usando la frase like at the end, ¿ok? Así que vamos a empezar con what. What es una de las más fáciles porque se refiere a un objeto o a cualquier cosa que tengamos, ¿ok? Por ejemplo, un ejemplo muy usado en este caso puede ser cuestiones que sean favoritas de alguien. Por ejemplo, what is your favorite movie? Okay. En ese caso no puede responder yes o no. Okay. Tendría que ser a complete sentence. What is your favorite movie? Ah, my favorite movie is Fast and Furious, for example. Okay. Así que le voy a preguntar esto a alguien para que me diga complete sentence, ¿ok? What is your favorite movie? Let's see, Wendy, what is your favorite movie? My favorite
movie is Coco. Coco. Ah, nice movie. Thank you. Okay. Hugo, what is your favorite movie? Okay. My favorite movie is Fast and Furious. Fast and Furious. Nice. Nice. Nice movie. Okay. Maybe. Okay. Let's see. Thank you. Roberto, what is your favorite movie? I have many favorite movies. Uh-huh. And Interstellar and Avengers Endgame. Ah, nice. Interstellar. Yeah, I remember you mentioned Interstellar yesterday. Okay, thank you. Okay. Let's see. Hector, what is your favorite movie? My favorite. Uh-huh. Okay. One more time, please. My favorite movie is Tarzan. Ah, Tarzan. Okay, excellent. Okay. Okay. Excellent. Okay. Now you ask me, okay? Ahora hágame la pregunta a mí. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Teacher, what? Mm-hmm. Favorite food. Excuse me, one more time. What's your favorite food? Ah, what is your favorite, your favorite food, okay? Okay, my favorite food are pupusas. Okay, thank you. Another person? What is your favorite color? Ah, what is your favorite color? Okay, my favorite color is green, like my house, okay? Green, okay? The last question, what? What is your favorite soccer team? Ah, That is a dangerous question, okay? What is your favorite soccer team? My favorite soccer team is Barcelona. Okay? Very well. I'm sorry for that. Okay. Okay. Barcelona is the best, okay? The best, okay. What is your favorite country? Ah, okay. What is your favorite country? What is your favorite country? My favorite country is, nah. Let's see. I like England. Because they speak English, okay? So yeah, I feel like I live in England, but I live in El Salvador, so I'm sorry. All right. So also we can use what for other things. For example, what is your name? Okay. In this case, what is asking for the name, which is an object or a thing, okay? Also, you can ask what is your last name? What is your phone number? What is your email, okay? Because all of these are things, okay? Todas estas son objetos o son cosas, okay? Entonces las podemos preguntar usando la palabra what, okay? What. Uh-huh. Así que ahí tenemos unos ejemplos con what. Vamos con la siguiente. Where, ok. En ese caso nos referimos a un lugar o queremos saber un lugar, ok. For example, where are your parents, ok. Where are your parents, ok. O si fuera en singular, también puedo poner where is your, y luego pongo, puedo poner cualquier family member, ok. For example, where is your mother, where is your sister. Brother. Mm-hmm. Incluso puedo poner, where are you? Okay. Where are you? Okay. ¿Dónde estás? Quiero saber el lugar. Por eso estoy preguntando con where. Okay. Entonces, por ejemplo, teacher, where are you? Ah, I am in my house. Okay. I am in my house. Let's see. Let's see. Jenny. Where are you, Jenny? Jenny, hello.
Where are you? Where are you in San Miguel? Ah, okay. You need to say, I am in San Miguel. I am in San Miguel. Excellent. Okay. Rosy, where are you? I am in Zaragoza. In Zaragoza. Excellent. Okay. Mm-hmm. Excellent. Okay. Mm-hmm. Let's see. Another question. I'm going to ask, where is your, okay? Yader, do you have a brother? Yes, I have one brother. Okay. Where is your brother? My brother is in San Salvador. Ah, excellent. Okay. Your brother is in San Salvador. Andrea, hi Andrea, do you have a sister? Yes. Okay, where is your sister? She is your Cojutepeque. Ah, she is in Cojutepeque, okay? She is in Cojutepeque, excellent. And the last question, let's see. Roberto, I'm going to ask a different question. Okay, Roberto, where is your car? Do you have a car? Yes, I do, teacher. Okay, so yes, where is your car? My car is in the parking. Ah, nice. Okay, my car is in the parking. Okay, excellent. Okay, so ahora de hacerme preguntas a mí. Mm-hmm. Where are your keys? Ah, where are your keys? Excellent. Okay, my keys are in my backpack. Okay. My keys are in my backpack. Another person? Teacher, do you have a dog? A dog? No, I have a cat. Where is your cat? Okay, my cat is on my bed, I think. Yeah, okay. My cat is on my bed. Thank you. Another question. Where is your grandparent? Grandfather or grandparents? Grandparents. Ah, okay. Grandparents. Okay. Ajá, grandparents. Uh-huh. En ese caso, como estamos hablando de abuelos en plural, okay, no sería is, sino que sería are. Okay. Ajá. Where are your grandparents? Uh-huh. My grandparents are in Metapan. Okay. They live in Metapan, so they are in Metapan. Okay. Hey, one question. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Hey, teacher. Hello. Where are your work? Ah, in that case, the question is, where do you work? Okay. Okay. Ajá. Ahí vamos a estar usando do, que sería para actividades. Sin embargo, creo que esa parte, ya vieron actividades ustedes como routine. Yes. ¿Rutinas? Okay. Ajá. También en ese caso se puede hacer esa pregunta. Where do you work? Okay. I work in the university. Okay. I work in the university. Mm-hmm. All right. So, esas son algunas preguntas usando where. Repitiendo, what is for things or objects? Okay. And where is for places? Okay. The next one. The next one is... Okay. The next one is who, okay? That is for a person, okay? For a person. En ese caso, la respuesta va a ser una persona o el nombre de una persona o la relación que tenemos con esa persona, okay? We're going to see some examples. Number one, oops. Who is your teacher, okay? Who is your teacher?
So I want to know the name of the person, okay? Who is your teacher? Oh, my teacher is Teacher Dennis, okay? Who is your teacher, okay? Another example. Who is your wife or husband? Okay. And then you say the name of the person, okay? And then you answer the question, okay? Another example that you can say, otro ejemplo que me pudieran decir usando who. Who is she? Who is she? Excellent, okay? For example, if you are watching a picture, okay, of a person, who is she? Who is he? Okay? ¿Quieres saber quién es ella o quién es él? Okay? So that is a very common question, okay? Who is she? Who is he? Okay? Igual, si no conocen a la persona, who are you? Okay? ¿Quién eres o quién sos? Okay? Who are you? Okay? Y también lo podemos usar para favorite, okay? For example, who is your favorite actor? Okay? En ese caso, como la respuesta va a ser una persona, estamos usando who, okay? No vamos a poner what para una persona, porque ahí como que lo estamos tratando como que es un objeto o un animal, okay? Entonces ahí no se puede. Tendría que ser who, okay? Vamos a ver. ¿Alguien que me quiera hacer una pregunta? Who? Who is your mother? Oh, who is your mother? Excellent. My mother is Cecilia. Okay. Or Ceci. Mm-hmm. Who is your wife? Who is your wife? sorry, I don't have a wife. Okay. I don't have a wife. I'm single. Okay. Uh-huh. One question more. Mm-hmm. Who? Who is your who is sister? Your type? Uh-huh. Who is your sister? Who is your sister? Okay. My sister is Adriana, okay? Okay. ¿Alguien más tiene una pregunta por ahí? Que me estuvo, que escuché que alguien más estuvo hablando. Yes. Uh-huh. Who is your favorite soccer player? Ah, another soccer. Who is your favorite soccer player? My favorite soccer player is Mágico González. Okay. He's from El Salvador. Yeah, he's from El Salvador, so yes. Nice. All right. Let's see. So we have what, okay? What, that is for objects or things. Where, that is for places, okay? And we have who, for a person, okay? For a person. The next one, la siguiente que vamos a ver. How, okay? How. Mm-hmm. How. In this case, we're going to use how for descriptions of people, okay? Descriptions of people. For example, ahí puede, puede describir cualquier situación, okay? Vamos a ver un ejemplo y le voy a dar un ejemplo de respuesta para eso. Por ejemplo, how are your English classes, okay? Ahí usted lo puede describir usando un adjetivo, okay? For example, how are your English classes? Oh, they are very interesting. Okay. Or they are very funny. Okay. The English classes are boring. Okay. Or the English classes are interesting. Okay. Así es como nosotros describimos cuando nos preguntan con how, es porque nos está preguntando
cómo son. ¿Okay? Quiere que le expliquemos cómo son lo que nos están preguntando. ¿Okay? Vamos a ver, otro ejemplo podría ser, how is the movie? ¿Okay? How is the movie? ¿Cómo está la película? ¿Okay? For example, alguien fue a ver, no sé, una película de miedo. For example, scary movie. How is the movie? Ah, it was good. Okay. It was good. It was bad. Okay. It was bad. Estuvo malísimo. Okay. It was bad. Entonces, así es como nosotros describimos lo que nos están preguntando. Okay. Another one. How is the soccer match? Okay. Como veo que nos gusta el deporte. How is the soccer match? It's really good. Okay. It's really good. No. It was not good, okay? It is not a good soccer match, okay? Entonces lo estamos describiendo. Uh-huh. Vamos a ver. ¿Alguien que me quiera decir una pregunta? Yo sé que esa es un poco más compleja de hacerla, pero yo sé que podemos, okay? ¿Alguien quiere intentar con una? How are you, teacher? no me salieron bastantes, okay. Vamos a ver. Roberto, creo que me mencionó uno. Uh-huh. How are you? Ah, excellent. How are you? Okay. How are you? I'm okay. Thank you. Okay. ¿Alguien más por ahí? ¿Me decía alguien? Escuché que una chica estuvo hablando. No sé quién era. Uh-huh. How are you? ¿O esa es la que me habían dicho? Uh-huh. Someone else. How is the gym? How is the gym? Uh-huh. Okay. Ah, the gym is really nice. Okay. I like the gym. No, the gym is not good. Okay. Mm-hmm. So that can be one question too. Okay. Ahí lo estamos describiendo. Ya sea que describamos el gimnasio o nosotros. De cualquier manera. Okay. How many people in the classroom? Excuse me, one more time. How are you work? Ah, how is your work? Uh-huh. How is your work? Ah, it's really good. Okay. I like my job. Or no, I don't like it. Okay. I don't like it. So how is your work? Or how is your job? Which is different. Okay. It's the same, sorry. Almost the same. Okay. ¿Alguien más tiene una pregunta por ahí? Example, how is your dinner? Ah, nice. Uh-huh. How is your dinner? Okay. ¿Qué tal la cena? Okay. How is your dinner? Ah, I like it. It's very delicious. Okay. Or no, it is not delicious. Okay. Okay. Yeah. Si hace caso de comer frijoles, no, it is not delicious. Okay. All right. So, eso sería la siguiente. Okay. Ya vimos, vimos what, vimos where, vimos who y how, ¿ok? La próxima que vamos a ver es what, pero con la única diferencia es que al final de la pregunta vamos a tener la frase like. En ese caso, ahí sí vamos a describir la personalidad o vamos a describir a la persona de quien nos están preguntando, ¿ok? Por ejemplo... Okay. What is your father like? Okay. What is your father like? Ah, my father is tall. My father is angry. Okay. My father is strong. Okay. Or my father is intelligent. Okay. En ese caso lo estoy describiendo porque cuando tengo la palabra like al final, me está pidiendo que lo describa. Okay. Porque si usted se pone a traducir la pregunta, ¿qué es su papá? ¿Cómo, por ejemplo? Algo así se traduce. ¿Qué es su papá? ¿Cómo? Entonces, ahí como que no tiene un sentido, no tiene mucho sentido, pero en inglés sí tiene sentido. What is your father like? ¿Ok? Y ahí puede empezar con cualquier miembro de la familia. ¿Ok? Por ejemplo, puede decir... My father is angry. Ajá, my father is angry. Ajá. What is your sister like? Uh-huh.
Or even I can ask, what is your boss like? Boss like. ¿Cómo es su jefe? Okay, o jefa. Yes. Ah, my boss is very angry. Okay. Ah, no, he is very intelligent. Okay. He's very intelligent. He's very stressful. Okay. Es muy estresante. Okay. Teacher, ¿y esto solo sirve para describir personas? Ah, no, también se puede para un evento. Okay. Por ejemplo, what is the class like? Okay. Por si alguien le pregunta, mira, ¿y cómo es eso que estás en clases en línea? What is the class like? ¿Cómo es la clase? Okay. ¿O cómo podría describir la clase? Okay. Por eso usamos la palabra like al final. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo podemos distinguir si lo que nos están preguntando son características físicas o carácter? En realidad, cuando le preguntan con like al final, es para ambas, ¿ok? Es para ambas. Ok. Ahí puedes escribir tanto como personalidad como cuerpo. Porque en realidad le está pidiendo como una descripción en así física como de personalidad de la persona, ¿verdad? O del evento que esté pasando. Sin embargo, eso es algo que no es muy usada, pero de vez en cuando se puede tener ese tipo de preguntas, ¿ok? Así que ahorita vamos a hacer un ejercicio para ver si logramos identificar cuál de estas 5 WH words we are going to use, ¿ok? Así que una vez más, what, where, who, how, and what like, ¿ok? Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver si podemos identificar cuál tiene que ir. Okay. Sí, okay. Letter 8 says, your favorite color. It is blue. ¿Qué creen que va en ese espacio? What is? What? What is your favorite color? What is your favorite color? En este caso, el color es un objeto, no es ni persona, no es ni lugar, ¿ok? Entonces, es una cosa o un objeto. Entonces, ahí sería what. What. Perfect. The next one. They are my colleagues. Sorry, Yader, dígame. Mi pregunta anterior es porque en una de las clases que tuvimos nos dijeron que acerca del like al final. Ah, y les habían dicho que solo era para cuerpo, ¿ok? No, porque what does your brother do y how does he like it? Ah, sí, recuerdo. Eso está en el de principiante, ¿verdad? How does he like it? En ese caso, quiero ver how does he like it. En ese caso, porque la respuesta sería he loves it or he hates it, ¿ok? Ahí porque solo quiere saber como la opinión de la persona, o sea, la opinión que tiene de la persona del evento o de la situación que esté pasando. Por ejemplo, what does your brother do? Ah, he's a police officer. Okay. Ah, how does he like it? Okay. Ah, he hates it. Okay. En ese caso, solamente tenemos esas dos respuestas, como que le encanta o lo odia. Okay. En este caso ya es una descripción, digamos, general, tanto de la persona como de la situación que esté pasando. Ok. Igual, esta, como les repito, esta es un poco más relacionada a esa de las descripciones. Okay. En el caso anterior, como les menciono, solo tenemos dos respuestas. Que lo ama o que lo odia. Okay. Todo depende de la actividad. Okay, the next one. They are my colleagues. They are my colleagues. Who son are mis they? Colegas. Son mis colegas. Who are they? Who are they? Who are they? ¿Quiénes son ellos?
were they? Ah, they are my colleagues. Okay. Ah, okay. They are my colleagues. Uh-huh. They are my colleagues. Vamos a ver, the next one. It is a big, sorry, it is big and beautiful. It is big and beautiful. How is your house? How is your house? Ahora, en este caso, puede haber dos tipos de preguntas, ¿ok? Puede ser, how is your house? O, what is your house like? Porque si usted, por ejemplo, le pregunta a alguien, how is your house? Ah, my house is okay. Okay. Es como que le está diciendo, no se ha derrumbado. O sea, mi casa está bien, ¿ok? Mi casa está bien, pero basándonos en la respuesta que nos está dando acá, la tengo que describir. Entonces, yo usaría mejor esta, ¿ok? Usando what? Like. ¿Ya ver? Dígame. Pero, ¿tú? No, se quedó levantada la mano. Okay. Dígame. Que, what like al final describe de persona, no importa. No, también se puede con objetos, así como la clase. Acá el ejemplo que tenía aquí arriba. What is the class like? Okay. También se puede describir un objeto o una situación. Okay. También se puede de esa manera. Ahora, si usted me pregunta, how is your house? Yo le voy a entender y le puedo responder, ah, my house is big, my house is beautiful. Pero la mejor pregunta que puede hacer es, what is your house like? Okay. Porque quiero hacer una descripción en su casa. Basándonos en la respuesta que tenemos acá, ¿verdad? Basándonos en la respuesta. The next one. I am from Santa Ana. Where are you from? Uh-huh. Where are you from? Where are you from? Uh-huh. Where are you from? Mm-hmm. Where are you from? I'm from Santa Ana. Okay. Is your teacher like? How is your teacher like? What is your teacher like? Okay. What is your teacher like? Even, en este caso, como tenemos like al final, ya les da una idea que tienen que usar what al principio. Okay. Así que esas son algunas de las preguntas que nosotros podemos hacer. Sin embargo, nos vamos a enfocar en usar what, who, where, and how en el ejercicio de ahora. Okay. Vamos a hacer una pequeña práctica ahorita y nos vamos a enfocar únicamente en hacer preguntas con what, where, who, y how, ¿ok? Le vamos a explicar ahorita cómo vamos a hacer esa parte. Incluso en la plataforma van a tener ejercicios similares a estos, que tienen que elegir únicamente la WH word que tienen que usar, ¿ok? Y solo para mencionarlo, después de la clase de ahora, usted perfectamente va a poder hacer toda la sección 1, ¿ok? Para que ya más o menos vaya viendo qué partes pueda adelantar. ¿Okay? Igual, la recomendación es que lo haga antes para que solo practiquemos acá en la clase. ¿Okay? All right. Vamos a hacer un trabajo en pareja. ¿Okay? So, van a trabajar en parejas y van a hacerle WH questions a la otra persona. ¿Okay? Por ejemplo, imaginémonos que, quiero ver, vamos a ver, Hugo. Imaginémonos que Hugo está haciendo este, o él hizo este párrafo, ¿ok? Hugo hizo este párrafo. Ahora, Hugo me tuvo que haber hecho preguntas a mí para poder hacer este párrafo, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué tipo de pregunta me hizo Hugo para tener esa respuesta? What is your name? Excellent, ¿ok? Esa sería la pregunta que Hugo me hizo a mí. What is your name? Entonces yo le dije, ah, my name is Dennis. Okay. Entonces Hugo tomó nota de eso. Okay. His name is Dennis. Okay.
Si por casualidad yo me llamara Carla, ok. Ahí fuera, her name is Carla, ok. Así que vamos a practicar lo que vimos en la clase pasada y lo que hemos visto hasta ahora. Lo siguiente. His last name is González. What is the question? What is your last name? Okay, excellent, Wendy. What is your last name? Okay. The next question. Where are you from? Where are you from? Excellent. Okay. What are you from? The next one. What is your color car? Okay, what is your car's color? Or what is the color of your car? What is the color of your car? Okay. The next one. What is your favorite food? Excellent. What is your favorite food? What is your favorite food? And this one? His favorite color is green. Your favorite color. How is your favorite color? How or what? What's your favorite what? Color? How? What? What is your favorite color? Excellent. Okay. Y luego, his favorite song is perfect. What is your favorite song? And what is your favorite song? Okay. What is your favorite song? Okay. Entonces, lo que van a hacer es eso. Prácticamente van a entrevistar a su compañero, ¿ok? Y le van a hacer WH questions. Al final necesito que tengan un pequeño párrafo de de 4 a 6 oraciones, ¿ok? Usted le puede preguntar usando what, le puede preguntar usando where, le puede preguntar usando who. ¿Okay? Todo depende qué tipo de preguntas le quiere hacer para poder hacer su par. Por favor, pongamos atención en el his or her, ¿ok? Porque yo sé que eso es algo que se nos confunde la mayoría, incluso a las personas que podemos inglés se nos confunde eso, el tratar de usar his o her de manera correcta, ¿ok? Así que ahorita vamos a hacer grupos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Chicas? Okay. Vamos a ver. Okay, van a trabajar en parejas. Here we go. Por favor, acepte la invitación. Y voy a estar monitoreando, ¿ok? Para ver cómo vamos o si tiene alguna pregunta. Right. Hey, Roxana, acepta la invitación, por favor. Ok, perfecto. Hello. Y favorite. Hello. Hello. ¿Preguntas ahorita o todo va bien? Sí, ahorita yo estoy haciendo preguntas a José. Ah, va, ok, perfecto. Ahí estamos conociéndolo. Ah, excelente. How are you, English class? Is interesting, algo así. Ajá, it is interesting, okay. Sí, va. Next question.
Yo le estoy haciendo una de cada una. A ver. Y ahí la otra sería. Ya le pregunté con el what, con el how, sería con el where. Where is your car? Where is your car? Where is car, dice. Sí. Car, my car is parking. It's in the parking. Uh-huh. Excellent. Ay, no sé si usted me va a preguntar a mí. Where are you? No, perdón. Sí, where are you from? Where in I am from San Miguel. Wow. Very, very hot. Yeah, very hot. Hello. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. My favorite color is blue. What is your favorite color, Andrea? My favorite color is the purple. What is your favorite... ¿Alguna pregunta, Roberto, chicos? What is your favorite color? My favorite color is blue. What is your favorite color, Andrea? My favorite color is the purple. Rosie. Rosie. What is your favorite food, Rosie? Hola, Andrea, ¿sí es ahí? Hola, sí, creo que se pierde conexión, ¿verdad? Sí, creo que Rosa está teniendo problemas de conexión. Ajá. Sí, okay. Yo también tuve problemas de conexión, teacher, ya no oí las indicaciones finales. Me quedé donde estaban leyendo el párrafo. Ah, sí, solamente tiene que hacerle WH questions, preguntas de información a su compañera, para que así usted pueda hacer el párrafo. Por ejemplo, si está trabajando con Andrea, le pregunta, Andrea, what is your favorite color? Ella le va a decir, ah, my favorite color is black, por ejemplo. Entonces, a la hora de hacer el párrafito, usted va a poner, ah, her favorite color is black. ¿Ok? Lo que me interesa es que usemos ese her y, o el his, ¿ok? Dependiendo si es mujer o es hombre. Y usando la respuesta que la persona nos dio. Ok. Ok. Andrea, do you ready to start? Repeat, please. Do you ready to start? ¿Estás lista para que comencemos? Yes. Rosy. Se perdió. Ok. Sí. Yes. Okay. Bien. Andrea, what is your favorite soccer team? I don't. Ninguno. Ah, ok. What's your... ST, ¿verdad? Hello. Uh-huh. Ah, teacher. His father of Hector are passed away. Is correct this? Yeah. You can say his father or grandfather. My father and my mother. Ah, okay. His mother and his father passed away. Passed away. All right. No pass away, ¿verdad? No, passed away. Passed away. Okay. Se lo voy a poner. Ya de...
Okay. Passed away. Quiero ver. No, pero no para todos. Quiero ver para Héctor. Pues Héctor, se lo voy a poner aquí. Y se lo voy a compartir también a Yader. Passed away. Esa D al final la pronunciamos como una letra T. Ok, passed away. Uh-huh. Passed away. Ajá. Uh-huh. Mm. Passed away. Ok. Uh-huh. Bueno, el sonido andaba ahí casi, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Se entiende, se entiende. Ok, teacher, thank you. Uh-huh. Very no good. Problem, no problem. Voy a revisar los demás, ¿ok? Bueno. Ok, ya there. Complete the question now. Ok. My soccer team is Real Madrid. Hello. National. National. National team, yeah. Alianza. My favorite soccer team national is fast. Ah, pom pom fast. Okay. My favorite soccer team national is fast. Ah, oh, very fast. Say the fast. Very, and very. You, Jose, what is your favorite soccer team? National fast. National is okay. Fast. No alianza. No. I don't like. I like alianza. Yeah, yeah. Hi, Mayra. ¿Te dejaron solita, no? Hi, teacher. Yo creo que a mí se me había ido el audio. No sé si ella fue la que salió. Ah, ok. Sí, sí, sí. Es que yo le comentaba a ella que mi internet es demasiado lento. Entonces, no escucho muy bien desde ayer y oigo, se escucha muy cortado. Solo le logro escuchar lo que dice al principio y al final. Pero de ahí ya no seguí escuchando nada, por eso escribí. Pensé que a mí se me había ido el audio, pero no sé. Sí, probablemente sea su internet. Ajá. Y está usando Wi-Fi. Sí, ajá. Sí. Sí. Ajá. Pero ya tengo, ¿qué? Como unos 5 días de estar fallando, que ni siquiera el celular me conecta. Y hoy así estoy, ayer así estuve también. Pues sí, sí, va a tener un poquito de problema. Sí, lastimosamente, sí. Pero por lo menos igual, si no nos capta bien ahorita, igual cuando tenga tiempo puede revisar los videos de YouTube, ¿verdad? Eso estoy haciendo en mi trabajo, estoy haciendo un poquito de ejercicios y aprovechando que usted está ahorita aquí solo para mí. Una pregunta. Fíjese que voy en la sección 1.12. Ajá. Pero sí tengo problemas con esa plataforma, especialmente con esa sección, porque ya resolví, contesté, pero me las tira malas. Yo pensé que no era yo el problema. Y consulté a mis ex compañeros del otro curso. Y igual están lo mismo. A los de aquí, como no los conozco, casi no he podido preguntarles si han tenido problemas. Pero a mí no me acepta nada. Ya la voy a revisar. Y ya le comento, oiga, ahorita lo voy a revisar. Por favor, pero igual, lo poco que le he podido escuchar desde ayer,
Este, me gusta cómo, cómo da la clase, le explica bien, se le entiende muy bien, sí. Créanme que yo con los maestros anteriores he tenido ese problema que, wow, para mí lo que le comentaba a la compañera es, bueno, primera vez que estoy aprendiendo inglés. Para mí es muy duro, me cuesta, pero por lo menos con usted sí estoy aprendiendo, con la teacher anterior también. El primero sí fue un fracaso, quería salirme, no entendía, sí. Está solo en inglés, le hablaba. Me daban ánimo. El primero, el que de inicio, sí, créanme. Y yo a medio camino quería salirme y decía, no, sí, va a aprender. Pero espero no, sí, la verdad que con su ayuda. Sí, ya sabe. De hecho, este, creo que es lo que se necesita para eso, bastante paciencia y practicarlo, ¿verdad? Ajá. Pero sí me alegra que por lo menos este, le agrada la manera como doy las clases, porque eso es lo importante. Sí, le entiendo bastante. Ajá. Por eso digo, lo poco que le escuché ayer y lo poco que también pude escuchar hoy me gustó. Estoy entendiendo. Gracias a Dios. Va. Fíjese este, Mayra, que ahorita estoy revisando esa parte y es cierto, no las tira correctas. Ajá. ¿Verdad que sí? Ah, yo ya estaba estresada traumada. Ahora porque, en serio, traumada. Ajá. Toda la hora de mi almuerzo, traté y no pude. Sí, se lo juro que estaba a punto de tirar. Ajá, lo voy a reportar, fíjese, porque las respuestas tendrían que ser negativas. O sea, no entiendo por qué no la está tirando correcta. Pero sí, voy a preguntar y les dejo saber ahí en el grupo, oiga. Me alegro, bye. Uh-huh. Está bien. Okay. Gracias. Ok, no problem. Vamos a regresar ahorita al grupo. Sigue la reunión. Ah. Ajá. Gracias. Ajá, okay. Okay, hello everybody. Hello. Okay, perfect. Hello, sí, ¿me escuchan? Sí. Okay, me escuchan, pero creo que no me ven. Creo que... Hello. Hello. Okay, perfect. Hola. Hello, sí, ¿me escuchan? Sí. Ok, no, me escuchan, pero creo que no me ven. Creo que la cámara dejó de funcionar ahorita para mí. Pero ya casi es tiempo, ok. Bueno, como les mencionaba, voy a revisar las oraciones que escribieron el día de mañana, ok, para ver cómo nos fue. Un par por ahí me estaban diciendo que algunas actividades no las estaba tirando como correctas. Si usted va algo adelantado en la parte, en la sección 1.12, probablemente vaya a tener algo de problema, ¿ok? Así como hablábamos con Mayra, que decía que ya estaba desesperada y que no sabía qué hacer, que ya había intentado al revés y derecho, y o sea, se comprende, ¿verdad? Por veces uno piensa que el error es uno y por veces la plataforma no nos colabora con algo. Entonces, déjenme ver cómo lo reporto para que no vayan a tener problema con esa sección, oigan. Así que ahí ténganlo en cuenta, es la sección 1.12. Esa sección, porque ahorita estaba intentando. ¿Hola? Hola. Sí. Uh-huh. Son como unos ejercicios de completar, teacher. Son de oraciones cortas. Respuesta corta. Son de respuesta corta. Respuesta. Ajá. Y yo tuve también problemas ahí, no. Por más que traté, no, nada. Las da todas mal, ¿verdad? Ajá. Lo voy a reportar. Lo ponga como uno lo quiera poner. Ajá, lo voy a reportar y yo les dejo saber cuando me contesten qué es lo que está pasando. Así que Pensé que no sabía inglés. Ajá, esa es la idea. Muchas personas se trauman cuando ven que no le están saliendo las cosas y dicen, ay, no entiendo inglés o algo, ¿verdad? Pero la verdad es que hay que tener un poco de paciencia porque por veces la plataforma es bien estricta
con que, no sé, le agrega una coma o algo por el estilo, ya se lo toma como incorrecto. Entonces, voy a preguntar bien cómo está eso para que no se traumen, ¿verdad? Y la idea es que también ahí en el grupo, quiera si o no, podemos preguntarnos y ayudarnos entre todos, porque tal vez la plataforma tiene alguna maña, por así decirlo. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Por favor, guarden las oraciones porque mañana las vamos a practicar, ¿ok? Para ver cómo nos fue con las preguntas, ¿ok? Así que, ¿alguna pregunta hasta ahorita, chicos? ¿O y chicas? No. Okay. No. Perfecto. Como les mencionaba, ya pueden empezar a hacer las demás secciones de tanto de la sección 1 como la sección 2, si ustedes prefieren. Si sienten que la sección 1 estuvo bastante fácil, y omitiendo la sección 1.12, usted puede seguir mientras, entre más adelante vaya, mucho que mejor, ¿ok? Porque al final no nos atrasamos y usted se toma su tiempo para hacer las demás actividades, ¿ok? Así que, thank you so much, okay. Everybody. Have a good night. Thank you. And see you tomorrow. Thank you. Sure. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Everybody, good night. Thank you, everybody.